Bienvenidos a Al Ándalus, un recorrido gráfico de la mano del fotógrafo Francisco Javier Ballester Calonge tras las huellas que, durante 8 siglos, la cultura árabe marcó sobre nuestra piel de toro. Vamos a visitar lugares mágicos de nuestra geografía que fueron modelados con aritmética precisión y que constituyen hoy en día la evidencia palpable de que la convivencia entre culturas distintas no solo es posible, sino que también genera tesoros de un valor incalculable que aún hoy en día perduran entre nosotros. Esto es Al Ándalus, cuando el sol se puso sobre España. Sol y sombra. Cae el sol sobre el patio de los leones extendiendo las sombras sus bellas columnas. No hay personas, solo belleza. Pero es imposible, por mucho que el espectador lo intente, quedarse a solas en tan imponente recinto. Conseguir la imagen de un lugar vacío y exclusivo con la que Boabdil embriagaba sus sentidos es un sueño inalcanzable, al menos desde la perspectiva del turista. A veces me pregunto si los guardias de seguridad o el personal que cuida tan sagrada zona, serán conscientes cuando pasan por allí, del privilegio de gozar de su silencio. Arquiternura. Simetría rota por el inevitable caos con el que la naturaleza lo matiza todo. Y es que en la Alhambra tan importante es la piedra que esculpe el hombre, como la mano de un dios que aporta la belleza con gestos vegetales, con matices de ornamento nada predecibles, pero que gracias a la pericia del jardinero, adquiere una belleza sublime. El hombre y la naturaleza en una comunión artística que embota los sentidos. Los dos arcos nos van a perseguir por todos sus recintos, unas veces más grandes otras más pequeños. Uno se imagina a sus antiguos moradores y empatiza con la tristeza que debió sentir Boabdil cuando de allí fue expulsado. Este es el camino. La vía de la vida trata de llevarnos siempre por el camino recto, y aunque los embates de la misma lucharán por desviarnos, todos sabemos cuáles son las normas. Redactadas con pulso firme sobre papiro, papel o modeladas en roca, determinan el futuro de los hombres y se lo recuerdan constantemente. Sus dibujos recubiertos con claras huevo para hacerlas perdurar en el tiempo, enmarcan las obras de los hombres y sus vidas completas, profanación y simbiosis. Un bello laberinto que fue roto, y profanado, pero que guarda entre sus sombras las voces de sus creadores. Visitar Córdoba es sinónimo de su mezquita y su imponente bosque de columnas. Mires hacia donde mires y, a pesar de que sus muros se orientaron hacia la Meca, esta invita a dirigir tu mirada siempre hacia el infinito y que pierdas toda referencia espacial. Si cierras los ojos y giras varias veces, al abrirlos estarás desorientado dentro de un mundo que es como el universo, ordenadamente caótico. Cosmología fractal. Una vez más la simetría es rota por el magnífico caos de un dios que usa la naturaleza como lenguaje. Adoro como fotógrafo jugar con las perspectivas y tratar de crear algo que, a todas luces, no existe. Moverme en el lugar en busca de la imagen que nadie ha visto es como crear una pequeña sinfonía con las notas musicales que siempre han estado ahí, pero que nadie ha ordenado de esa manera. Todo ello con el fin de crear una melodía hermosa, particular e inconfundible. Busco esa poesía visual y este es uno de mis muchos intentos. En mi visión se conjugan dos elementos que parecen no tener nada que ver, pero son hermanos: la matemática fractal que configura la lámpara y que tiene muchas posibilidades de aparecer cuando se analiza con un microscopio cada hoja del árbol que tiene detrás. El reposo de las bestias. Un lenguaje que se manifiesta en la matemática escondida hasta en la pose de las bestias. Estos son dromedarios que nos transportaron por las arenas de Egipto recorriendo la magia de su arte y a los cuales quise homenajear con esta imagen donde reposaban plácidamente a orillas del Nilo. Su docilidad contrasta con un caminar que a cada zancada parece hacerte caer al suelo. No veíamos llegar el final del camino hasta el poblado nubio. Y ellos parecían hacer aquello como si su vida no fuera otra cosa que caminar en círculos.
¡Qué curioso! Lo mismo que hacemos todos nosotros. Reflejos arabescos. A veces el hombre se atreve a romper tanta armonía con una visión diferente. Tendemos a la simetría desde nuestro nacimiento. Por eso nos gustan los matices que la rompen. El grano en un rostro, el insecto en la hoja, la mota en la nieve o sacar a propósito del centro de la imagen la bocana de la fuente por donde fluye el agua. A veces la belleza de una imagen obedece a patrones geométricos que desconocemos pero que no nos dejan indiferentes. En el fondo de todas las cosas. Y el hombre soberbio, aun tratando de interponerse a la creación, no consigue distraer de la belleza general de un conjunto que, aunque se sitúa en segundo plano, reclama todo su protagonismo para sí. Siempre me ha parecido que las estatuas sobran. Son monumentos al ego de un hombre, la silenciosa protesta de alguien que no quería morir y que deseaba de ese modo perdurar, ser inmortal. Estoy seguro que el Real Alcázar de Sevilla siempre estará allí, lo que no tengo tan claro es que esta estatua soporte el paso del tiempo y de los cientos de palomas que sobre ella se posan. El descenso. Se abre la puerta hacia un paisaje que, aun pareciendo perfectamente colocado, tan solo obedece al capricho de sus moradores. ¿Qué foto es más hermosa? ¿La de la Alhambra desde el Albaicín o la del Albaicín desde la Alhambra? Para mi gusto ambas son cara y cruz de una hermosísima moneda. La una es orden, definición, proyecto, creación calculada y medida. La otra es caos, improvisación fruto de particiones y herencias, un desorden que se manifiesta cuando te pierdes en calles que son cuestas y miradores. Granada es así y la cultura andalusí lo sabía perfectamente. Albaicín. Pero el mundo es un lugar donde imperan las leyes naturales y donde parece que el ser humano es un mero espectador. Porque por mucho que lo intentes con cemento, piedra, metal y vidrio, siempre aparece la naturaleza para matizarlo todo con sus toques multicolor. Árboles frondosos de hojas verdes que amenazan con tirar abajo los más recios muros. Casas encaladas una vez al año porque la lluvia se empeña en lavarle la cara a sus fachadas con el azote de la lluvia. Nada que el hombre construya resistirá el envite del tiempo y cuando no estemos, solo perdurará un color, el verde. El blanco encalado de las casas del Albaicín será tan solo un recuerdo. Asimétrico. Vuelve la simetría tan solo rota en los bordes del espacio compositivo. Una vez más se vuelve a romper la simetría, pero esta vez es el propio conjunto quien lo hace. Y de pronto lo oigo, es el agua. El gran protagonista de la Alhambra que con sus gotas al caer sobre el estanque de manera caótica arranca al silencio cantos impredecibles. Una armonía siempre distinta que te acompañan durante todo el recorrido por sus jardines. Cuatro. Cuatro espacios de color esconde la clave del enigma. Estimado espectador, no he querido contarte antes nada, si has llegado hasta esta foto y estás escuchando esto, he de decirte que toda la exposición esconde un enigma. Aquí empieza todo porque aquí está la primera de las pistas. Que te llevará a descifrar el orden en el que fueron enmarcadas las 18 fotografías que la componen. Las primeras frases de cada locución en orden tienen algo que decirte. El azul es la guía. El azul añil de Sevilla lo une todo. Y es el azul el color menos usado en el mundo andalusí. Creo que la razón no obedece a ninguna doctrina, ni a regla artística escrita. Para mí es evidente, no hay azul más puro que el del cielo y el hombre lo tiene complicado si quiere reproducirlo. Por eso cuando mis ojos repararon en la presencia de dicho color quise inmortalizarlo. Aún hoy me pregunto quién sería el osado artista que inicialmente tuvo el atrevimiento de usarlo en sus obras.
de dar con el pigmento talaverano y la técnica que luego se diseminaría por la geografía de España. Los jarrones que por doquier adornan los jardines con el emblema RA también poseen dichas imprimaciones en un azul cobalto que casi hace daño a los ojos. Paleta nubia. Estos son los vivos colores del pueblo nubio. Y el lugar donde se quedaron todos nuestros caramelos. Sabed que en Egipto más valioso que el dinero son los dulces. Esos que alegremente aquí en Occidente arrojamos en las fiestas, carrozas y desfiles, son un tesoro de magnitudes desproporcionadas en el pueblo que fue cuna de los constructores de pirámides. Llevamos a los niños de la escuela una bolsa con varios kilos. Todos habían vuelto ya a sus casas a comer y no pudimos entregárselos en mano. Así que se los dimos a sus profesores. No sabemos si se los quedarían ellos. La imagen que nos llevamos fue la de sus sonrisas de dentaduras picadas y unas calles pintadas de vivos colores con los pigmentos que se enmarcan en esta foto. Palmeral. El azul celestial retorna a Sevilla. El Real Alcázar de Sevilla es uno de los sitios donde el azul reina junto con el cielo. Y donde de nuevo la naturaleza de sus jardines compite con la belleza de las construcciones situadas enfrente. ¿Quién habrá de ganarle al tiempo esta batalla? De nuevo me atrevo a pronosticar que ambas bellezas se fundirán en un abrazo mortal del que la naturaleza de nuevo saldrá victoriosa. Nupcias. Tras el ocaso de la ceremonia nupcial, todo se apagará después bajo el lejano tumulto a los pies del albaicín. No he querido mostrar en esta exposición más allá de lo necesario la presencia del ser humano. Si lo he hecho en esta ocasión es por lo que representa la espera de unos novios a la puerta de la iglesia. El inicio de una vida en común, un proyecto de creación que, con el paso del tiempo, traerá a este mundo una vida nueva, una nueva casa en el albaicín que encalar para protegerla de la lluvia y ganarle de momento la mano en la partida a la naturaleza creadora y destructora. Todo pasa y todo queda. Cuando crucemos este arco dejaremos atrás la belleza de la Alhambra, las arcadas, junto con las fuentes, las columnas y la roca tallada con motivos vegetales nos habrán acompañado durante todo el trayecto, pero su imagen es tan fuerte y poderosa que hará que la evoquemos constantemente, que queramos encontrarnos con ella de nuevo, en otra ciudad, tal vez otro país lejano y, ¿por qué no?, en otro mundo. Y si soñar es gratis, ¿por qué no podemos imaginar que el cielo esté lleno de todas estas maravillas? Esta vez, eso sí, en una armonía tan grandiosa y equilibrada que haga llorar a nuestra alma. Sin fruto no hay creación. El hombre quiere capturar en sus manos parte de toda esta belleza. Pero él sabe que será marchita en unos instantes. Y de nuevo el 4 aparece misterioso, tratando de cerrar el ciclo del enigma. Mi respeto por la naturaleza es más que sagrado. Estas flores, cuyo propósito final es llegar a ser un fruto que nunca será, las cogimos del suelo. Si imaginamos que fueron brutalmente arrancadas para la foto y puestas en una mano solo para componer una linda imagen, entenderéis el mensaje. Nada perdura, ni siquiera ella puede evitar ser destruida, ni por la mano del hombre, ni tan siquiera por su propio rayo que como una daga suicida la ataca durante la tormenta. Pero a diferencia del ser humano, ella siempre será eterna, omnipresente y perfecta. Pocas personas comprenden estas cosas, somos aquellos que las respetamos, amamos, veneramos y vertimos lágrimas siempre que es agredida.